Saludos amigos. En el video de hoy, vamos a explorar una noción fascinante que probablemente todo fanático de la historia romana ha estado pensando. ¿Podría Roma haberse industrializado y, de ser así, cómo se habría visto un imperio romano industrializado? ¿Y cómo se vería el mundo hoy en día en una realidad alternativa así? ¿Dónde podría ser el punto de bifurcación para este fascinante escenario de qué pasaría si? Bueno, queridos amigos del Imperio Romano, exploremos juntos esta fascinante noción. Si me hubieras preguntado hace 20 años cuándo comenzó mi fascinación, o más correctamente, obsesión con la antigua Roma, si el Imperio Romano podría haberse industrializado, mi respuesta habría sido un rotundo sí. ¿Acaso Roma no era una sociedad con alta tecnología? En el último video, enlace en la descripción, exploramos las tecnologías romanas más avanzadas y vimos que en algunos aspectos, como por ejemplo en el caso del concreto romano, estaban tan adelantados a su tiempo que incluso los copiamos hoy en día cuando intentamos optimizar nuestro propio concreto moderno. Pero entonces, si me hubieras preguntado 10 años después si Roma podría haberse industrializado, podrías haber obtenido una respuesta completamente diferente. ¿No dependía Roma del trabajo esclavo para lograr algunas de sus hazañas más audaces? ¿No habían trabajado cientos de esclavos en las canteras para tallar gigantescos pedazos de piedra para la construcción del Panteón de Adriano en Roma? ¿No habían trabajado innumerables esclavos en las minas de oro y plata romanas para obtener los metales preciosos para la acuñación romana? ¿No habían trabajado incontables esclavos para construir el Coliseo Romano, el gigantesco anfiteatro Flavio? ¿No fue mucho más difícil lograr una revolución industrial en el Imperio Romano debido a la abundancia de mano de obra esclava barata en masa, lo que haría innecesaria la invención de grandes máquinas? Esta era entonces mi perspectiva hace 10 años, que Roma no veía la necesidad de industrializarse. No, incluso estaba desincentivada por las autoridades romanas debido a la mencionada abundancia masiva de mano de obra humana barata. Mientras tanto, habiendo tenido 10 años más para pensar en esto, llegué a una conclusión más equilibrada. En el último video hablamos, por ejemplo, sobre la primera fábrica de producción de harina a escala industrial, que de hecho es el primer complejo industrial de la humanidad, en Barbegal, cerca de Arles. Allí, los ingenieros romanos habían construido lo que se puede llamar una antigua megafábrica que empleaba energía hidráulica para producir 4.5 toneladas métricas de harina todos los días para los ciudadanos de la cercana ciudad de Arelate. Pero hay muchos otros ejemplos donde podemos ver que el trabajo esclavo no era la respuesta a todos los problemas del Imperio Romano y que, de hecho, había la necesidad de construir grandes y complejas máquinas e incluso fábricas de algún tipo. Otros ejemplos son las gigantescas ruedas de agua romanas que se encontraron en muchos mosaicos, lo que indica que los romanos estaban utilizando la energía del agua a una escala previamente inimaginable. Por supuesto, a los romanos les interesaba especialmente la maquinaria compleja para su uso en la guerra. Las máquinas de asedio, gigantescas ballestas y otras maquinarias darían a los romanos una ventaja táctica sobre sus adversarios y asegurarían la supremacía tecnológica sobre los enemigos del Imperium. Y si quieres aprender más sobre la historia romana, pero no tienes tiempo para leer libros largos y engorrosos, entonces tenemos la solución perfecta para ti. Con Blinkist, puedes comprender las ideas poderosas de libros de no ficción de una manera extremadamente rápida y eficiente. La aplicación extrae los puntos clave de libros largos y los coloca en explicaciones de texto y audio de 15 minutos llamadas Blinks. Blinkist tiene 5.000 títulos en 27 categorías diferentes y, por supuesto, también libros condensados sobre historia romana. ¿Qué mejor manera de aprender sobre la historia romana mientras das un paseo o mientras vas al trabajo? Esta excelente aplicación te permite entender incluso los libros más complejos sobre, por ejemplo, la caída del Imperio Romano en solo unos 15 minutos, y puedes incluso escuchar y leer al mismo tiempo. Por ejemplo, escuché los 12 Césares del famoso Suetonio. Este trabajo tiene cientos de páginas, pero en Blinkist pude escucharlo en solo 24 minutos. Toda la historia de los 12 gobernantes de Roma desde el propio César hasta Domiciano se describe de una manera muy precisa y entretenida.
Nunca antes aprender sobre historia fue tan rápido, eficiente y divertido. Obtendrás una prueba gratuita de 7 días y un 25% de descuento en una membresía premium al registrarte en Blinkist a través de nuestro enlace especial en la descripción del video. No lo dudes y comienza a aprender sobre historia o innumerables otros temas de no ficción hoy con Blinkist. Las máquinas de Arquímedes durante el asedio de Siracusa en 213 y 212 a.C. quedaron fuertemente en la memoria de los romanos, donde las invenciones del genio griego se utilizaron de manera bastante efectiva para hundir muchos barcos de guerra romanos. Por lo tanto, podemos estar muy seguros de que a los romanos les habría encantado la idea de tener máquinas construidas que les darían una ventaja en la batalla. Otra área donde los romanos hicieron uso de máquinas es la construcción. Emplearon grúas bastante complejas que eran capaces de levantar piedras que pesaban decenas de toneladas para la construcción de sus impresionantes edificios. Este es otro ejemplo donde solo el trabajo esclavo no fue suficiente para alcanzar sus metas. Por lo tanto, podemos estar bastante seguros de que a los romanos les habría encantado la idea de máquinas impulsadas por vapor que les ayudarían a construir templos más rápido, construir acueductos más rápido, navegar por los océanos más rápido en trirremes impulsados por vapor, o producir bienes de cualquier tipo aún más eficientemente y en mayores cantidades, como ropa, vajillas u otros bienes domésticos. En nuestra línea de tiempo, esto no sucedió. Sin embargo, sabemos que estuvieron notablemente cerca. Del 10 al 70 después de Cristo, así en el primer siglo de los emperadores romanos, donde el poder del imperio era incuestionable, vivió un genio matemático e inventor griego en Alejandría. En aquel entonces, Alejandría era la capital intelectual del imperio, lo que atraía a innumerables eruditos de todo tipo. Filósofos, matemáticos, retóricos, inventores, todos acudieron a Alejandría, ya que esta ciudad había ostentado tradicionalmente la mayor acumulación de conocimiento antiguo. Aunque, después de la quema de la Biblioteca de Alejandría, durante la Guerra Civil Romana, en 48 a.C., se destruyó una gran cantidad de conocimiento antiguo, se piensa que la biblioteca continuó y se reconstruyó. Era parte de un complejo educativo más grande, el Musayón. Aunque la reputación de la ciudad como la capital intelectual del mundo comenzó a declinar desde el primer siglo a.C., todavía era la capital intelectual del Imperio Romano en el primer siglo después de Cristo. Herón de Alejandría vivió allí y enseñó en el Musayón. Hablamos sobre sus innumerables invenciones en el último video, algunas de las cuales son realmente asombrosas y muy modernas, como los autómatas o las obras de teatro programables. Pero su invención más famosa es sin duda su aeolípila, que es básicamente un precursor del motor de vapor. En nuestra línea de tiempo, Herón no entendió el potencial revolucionario de este dispositivo. Simplemente lo vio como un juguete. ¿Y si en una línea de tiempo alternativa él lo hiciera? ¿Y si en una realidad alternativa, por algún golpe de genialidad, él se diera cuenta de lo que podría hacerse con su invención? ¿Cómo se podría aprovechar el poder del vapor para convertir ese poder en movimiento, para propulsar barcos, o para automatizar la producción de bienes en fábricas, o para construir carruajes impulsados por vapor que viajarían por la enorme red de carreteras romanas? Esto servirá como un punto de ramificación para nuestras consideraciones. Y por favor, dale like al video para el algoritmo y suscríbete a este canal. Y no olvides activar la campana de notificaciones para que no te pierdas ningún video futuro sobre todo lo relacionado con el último imperio romano. Gracias, Mickey. Es así, en mi opinión, con Herón de Alejandría, donde podríamos haber visto la mayor probabilidad de que ocurra un punto de bifurcación, donde esta nueva línea de tiempo se desviaría de la nuestra. En esta línea de tiempo alternativa, Herón tuvo la idea de que la aeolípila podría ser modificada para aprovechar su poder y transformarlo en una fuerza utilizable. Comenzó a experimentar con nuevos diseños. ¿Cómo podría hacerse más potente el movimiento rotacional? ¿Cómo podría aprovecharse más eficazmente el poder del vapor? Propuso un nuevo diseño, no muy diferente de los primeros diseños de motores de vapor de finales del siglo XVII y principios del siglo XVIII de nuestra línea de tiempo. Trabajó durante años en su motor, abandonó algunos diseños, refinó otros, y después de años de trabajo, pensó que su motor estaba listo para ser probado.
¿Y qué mejor manera de probar su nuevo motor que en una trireme romana? Ayudado por sus estudiantes en el Musayón y algunos esclavos, instaló el primer motor de vapor en una trireme en el año 60 después de Cristo. Los primeros intentos fueron modestos, pero los siguientes cada vez más exitosos. En el año 62 después de Cristo, así se terminó el primer trireme impulsado por vapor. Se estaba quemando carbón a bordo. El calor resultante haría que el vapor en un recipiente se expandiera. Este vapor luego se precipitaría a través de conductos estrechos, poniendo en movimiento las grandes ruedas de agua que luego impulsarían el barco. Los cuentos de su invención llegaron rápidamente a Roma y otras ciudades del imperio. Pronto, la Marina Romana se daría cuenta de esto y comenzaría a equipar más barcos con propulsión de vapor. Esta nueva Marina Romana tendría una ventaja tecnológica suprema sobre otros barcos de esa época, haciendo del Imperio Romano aún más una superpotencia naval. En otras partes del imperio surgirían nuevos inventores, copiando las obras del legendario Jero de Alejandría, quien para entonces ya era famoso en todo el imperio. Se empezaron a construir los primeros carruajes impulsados por vapor. Ahora se podían transportar mercancías a lo largo de la red de carreteras romanas más rápido que nunca, lo que llevó a un aumento en el comercio y, por lo tanto, en la riqueza. Los inventores y empresarios de todo el imperio intentarán ahora construir nuevas invenciones. Había empezado una verdadera era de innovación, respaldada por esta nueva economía más eficiente. La minería de carbón se volvió aún más importante, con enormes cantidades de carbón siendo extraídas en las minas de carbón del imperio y llevadas a las grandes ciudades. Las primeras fábricas se construyeron en las ciudades para aumentar la producción de bienes manufacturados. Ahora uno vería chimeneas elevándose en las ciudades del imperio desde el segundo siglo después de Cristo en adelante. Los templos y la arquitectura romanos en primer plano, con un telón de fondo de industria, ahora sería una vista no tan poco común en las ciudades más grandes del Imperio Romano. Hierón, que para entonces ya estaba fallecido, había difundido su conocimiento a sus discípulos en el Musayón. Algunos de estos empezarían a experimentar con sus propias ideas e invenciones, basándose en el trabajo previo de Hierón. Habilitado por un viaje más rápido a través del imperio, las ideas ahora también se propagarían mucho más rápido que antes. En esta línea de tiempo, debido a la supremacía tecnológica del imperio, las tribus germánicas tendrían un tiempo mucho más difícil acosando las fronteras del imperio. Nuevas máquinas militares impulsadas por vapor serían empleadas, dando al imperio la capacidad de defender sus fronteras de manera más efectiva. Además, la economía floreciente permitiría un mayor ingreso fiscal y una moneda más estable. Por lo tanto, en esta línea de tiempo, no ocurriría una devaluación de la moneda como sucedió en la nuestra. Cerca del año 200 después de Cristo, inician los primeros experimentos con electricidad. En el taller de Lucius Cornelius Abiatus, se decía que uno podía presenciar fenómenos extraños, donde él asombraría a los espectadores con demostraciones regulares de su nuevo poder eléctrico, el poder del Electrum, como él lo llamaba. La primera lámpara de Electrum fue construida por él en el Distrito Federal 214. A mediados del siglo III, veríamos las primeras instalaciones de luz de Electrum en Roma y más tarde en otras ciudades del imperio. Una maravilla de la tecnología romana, Roma ahora estaría iluminada incluso de noche. Pero ¿qué impacto tendría esto en la religión tradicional grecorromana? ¿Surgirían nuevas sectas que adorarían a los dioses del Electrum? ¿Emergería un nuevo culto de adoradores de la tecnología? Solo podemos especular, pero también podría ser que los dioses antiguos continuaran siendo adorados. La energía para las iluminaciones sería proporcionada por plantas de energía de carbón. Por supuesto, esto tendría un impacto en la atmósfera y la contaminación del aire comenzaría a ser un problema. La red de carreteras comenzaría a construirse, permitiendo un viaje más rápido, pero ahora las redes de ferrocarriles comenzarían a desarrollarse, con locomotoras de vapor impulsando trenes como en nuestra línea de tiempo. Los primeros sistemas de telégrafo serían inventados, permitiendo una difusión de información e ideas mucho más rápida. Impulsados por este auge en los desarrollos tecnológicos, otros campos también experimentarían avances. La medicina avanzaría significativamente, elevando la esperanza de vida de los romanos. En esta línea de tiempo, el reinado de los cinco buenos emperadores sería mucho más largo que en la nuestra, porque gozarían de una salud mucho mejor. Por lo tanto,
La crisis del siglo III no sucedería y la Pax Romana duraría hasta bien entrado el siglo III después de Cristo. En un imperio romano tan avanzado, el desarrollo de la pólvora solo sería cuestión de tiempo, dando al Imperium aún más ventaja sobre sus tribus germánicas vecinas y también sobre los persas, y permitiendo que el imperio crezca aún más con relativa facilidad. En esta línea de tiempo, podríamos haber visto la extraña vista de legionarios de pólvora o legionarios mosqueteros. Es imposible saber exactamente cómo se vería un mundo en el año 2022 donde esto hubiera sucedido. Incluso poco después de las primeras máquinas hipotéticas de vapor de Herón, esta línea de tiempo ya podría verse muy diferente a la nuestra. Solo se puede especular sobre cómo tales avances tecnológicos romanos afectarían al resto del mundo, y los problemas subyacentes de la sociedad romana no se resolverían automáticamente con el progreso de la tecnología. El sistema de esclavitud seguiría siendo extremadamente injusto, la desigualdad seguiría siendo rampante e incluso crecería con muchos nuevos emprendedores haciendo fortunas debido a estas nuevas invenciones. La corrupción aún existiría. Los gladiadoraos aún morirían en las arenas del imperio. Pero es concebible que los avances tecnológicos también llevarían a avances sociales como en nuestra línea de tiempo. Los pensadores del imperio podrían haber desarrollado algún tipo de nuevo código moral, ideas como la ilustración en nuestra línea de tiempo que coincidió con avances tecnológicos, también podrían haber ocurrido de alguna forma en esta realidad alternativa. Solo con eso podría sobrevivir el Imperio Romano. Habría necesitado ser reformado a un nivel fundamental. Un sistema de sucesión no resuelto, corrupción, trabajo esclavo e inequidad extrema contribuirían en gran medida a la caída del Imperio Romano en nuestra línea de tiempo. Por lo tanto, solo si se resolvieran estos problemas, podría sobrevivir el imperio. Los movimientos democráticos pudieron haber ocurrido. Pero también podríamos imaginar una guerra civil, similar a la guerra civil estadounidense, donde la cuestión del trabajo esclavo llevó a un choque de dos ideologías. ¿Podríamos haber visto algo similar en el Imperio Romano? ¿Ganaría el lado más industrializado difundiendo sus ideas de igualdad y derechos humanos a través del resto del imperio? Incluso un imperio tecnológicamente superior colapsaría tarde o temprano si no se resuelven las cuestiones fundamentales y no colapsaría por amenazas externas, sino por constantes guerras civiles. Pero es concebible que el Imperio Romano de esta línea de tiempo podría haber desarrollado ideas similares de derechos humanos básicos e igualdad, e incluso haber visto alguna forma de movimientos democráticos. Si eso hubiera sucedido, el Imperio Romano podría haber sobrevivido y luego iría a colonizar el Nuevo Mundo en sus barcos de vapor y podría expandir sus fronteras aún más. Como habría crecido tanto, es bastante probable que se habría dividido en unidades más pequeñas, subimperios de algún tipo, todos con culturas e ideologías ligeramente diferentes. Pero un imperio occidental podría haber permanecido aún centrado alrededor de Roma. Para el año 500 después de Cristo, la ciudad de Roma de esta línea de tiempo podría haberse desarrollado en una ciudad apenas reconocible, tecnológicamente muy avanzada. Solo el antiguo nivel base recordando a los viajeros la antigua historia de la ciudad, con nuevos megaedificios elevándose por encima de los antiguos templos, muchos de los cuales seguramente habrían sido demolidos para dar paso a estructuras más imponentes. Ya para el año 1000 después de Cristo, este mundo podría estar muy posiblemente muy adelantado tecnológicamente en comparación con el 2022 después de Cristo de nuestra línea de tiempo. ¿Entonces los romanos colonizarían la Luna, Marte y los otros planetas del sistema solar? Es muy posible, sí. Estas personas aún se entenderían a sí mismas como romanos, ya que si el Imperio Romano no hubiera caído, todos los reinos germánicos de nuestra línea de tiempo no hubieran sucedido. No Francia, no Gran Bretaña, ni Alemania, solo el Imperio Romano Occidental y los otros imperios que se separaron, pero estos también se basarían en una sociedad muy romanizada. Los reinos y los imperios lejanos también se habrían industrializado a través del comercio con los múltiples imperios romanos. En esta línea de tiempo, entonces, podríamos haber visto la bandera de Roma plantada en la luna, casi 1000 años antes de la fecha en nuestra línea de tiempo, ya que la Edad Oscura no habría sucedido, ahorrándonos 1000 años de declive tecnológico,
y teniendo que redescubrir el antiguo conocimiento y tecnologías. Es fascinante pensar en este escenario de qué pasaría si, y algo similar podría haber ocurrido, si Jerónimo de Alejandría hubiera comprendido el potencial revolucionario de su Eolípila. Pero él no lo hizo. Por lo tanto, nuestra línea de tiempo ocurrió, no la otra. Roma nunca se industrializó, y el Imperio Occidental cayó 400 años después de la muerte de Hierón, y gran parte del antiguo conocimiento, tecnología e ingeniería se perdió y tuvo que ser redescubierto, en un proceso largo y brutal, donde la humanidad volvió a un nivel tecnológico similar al de la Edad de Bronce, y donde la humanidad tuvo que redescubrir incluso las invenciones más básicas. En la Britania post-romana, por ejemplo, incluso la forma más básica de producción de cerámica, la construcción con concreto o las casas con techos de tejas fueron olvidadas. Todo tuvo que ser redescubierto en un proceso largo y laborioso. Por lo tanto, solo podemos preguntarnos dónde estaríamos ahora si Jerónimo hubiera entendido el verdadero potencial de su Eolípila. Gracias por ver este video, queridos espectadores. Y un gran agradecimiento especialmente a nuestros queridos patrocinadores en patrocinio y a nuestros seguidores a través de la membresía de YouTube. Ustedes son increíbles, y todo el equipo de Mayoriano está súper agradecido por su apoyo, y sugerimos encarecidamente ver nuestro video anterior sobre las 10 tecnologías romanas más increíbles para ver que los romanos realmente no estaban tan lejos de una revolución industrial. O, si estás más interesado en la arquitectura romana, te sugerimos el otro video sobre la última gran actividad de construcción en Roma. Agradezco otra vez a todos los amigos de la historia romana y a todos los que, como yo, están absolutamente fascinados por el Imperio Romano tardío. Gracias, amigos del Imperio Romano, y bienvenidos.